bueno, los invito a hacer el recorrido por el museo, en el cual vamos a ver obras de los maestros José y Tomás Chávez Morado, quienes fueron oriundos de aquí del municipio de Silao, y en el lugar que estamos ahorita fue casa natal de ellos. José, bueno, pues se distinguió mucho por el muralismo. Tomás, bueno, se enfoca un poquito más a lo que es la escultura, pero igual de relevancia en los trabajos que realizan. Son 6 salas de José permanentes, son 3 de Tomás, también que es sala permanente, y son 6 temporales. En las primeras salas, bueno, en las primeras 6 salas vamos a ver tanto bocetos como fotografías de las obras más relevantes de José Chávez Morado. Y en las de Tomás, bueno, pues vamos a ver esculturas. En las primeras salas se constituyen más que nada las obras de los grandes murales que el maestro José Chávez Morado realiza en el Museo Alhóndiga de Granaditas, que bueno, va relacionado con lo que es la independencia de nuestro país. El museo alberga más de 400 obras, tiene en existencia más de 400 obras de ambos maestros. Y bueno, la temática pues engloba mucho lo que es por parte del maestro José, lo que es el nacionalismo. Y Tomás, bueno, pues enmarca mucho lo que es la maternidad, o en sí lo que es la mujer. La más representativa, bueno, creo yo que es los bocetos que tenemos sobre lo que es la fachada de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, que se llama el pluralismo político. Al igual que, bueno, también los bocetos de los murales que ya te comentaba, que están en el Museo Alhóndiga de Granaditas. De Tomás, pues se puede decir que en la mayoría son todas, pero bueno, enfocándonos un poquito más, es una escultura en piedra que se llama Imploración, bueno, que refleja mucho lo que es la maternidad también, y bueno, que es una señora con un bebé en brazos implorando a Dios para que le ayudara a sanarlo, porque lo tenía enfermo. Invitamos a público general, no hay específicamente no hay un público invitado, es para todos, que vengan y conozcan el museo, y que más que nada pues se acerquen a él.